Ana tiene 7 años más que Pedro y hace un año tenía el doble. ¿Qué edad tiene cada uno? Lo de siempre. Ana. ¿Ese cuál es? Pedro. El 21. No. Hoy. Y este cambia. Hace un año. Porque antes los que hicimos los otros días eran de. Más de dos. Sí. Ana tiene 7 años más que Pedro, entonces a Pedro le voy a poner X y Ana tendrá X más 7. Hace un año. Hace un año, Pedro, ¿qué edad tenía? 1 menos X, ¿no? No, X No. menos 1. A ver, si No. Pedro tenía 20 años, si tú pones 1 menos X, Es negativo. sería 1 menos 20, es negativo, no puede tener una edad negativa. ¿Y qué edad tenía Ana hace un año? Pues yo he puesto 1 menos, abro paréntesis, 7 más X. No, 1 menos no, tenía un año menos. X más 7 menos 1. X más 6. ¿Está aquí o no? Antonio, ¿está aquí o no? Sí, estoy ¿No aquí. dirás El hablar? resultado más o menos me daba bien, en verdad, pero. No te puede dar bien con esa Sí, me fórmula. daba bien. No te puede dar bien. Por chiquinte, y la respuesta por el Si te da chiquinte. bien, está mal hecha. Casualidad de la vida. Casualidad Yo de desarrollo. puedo resolver los problemas de muchas maneras. Tú no me molestas, lo mato. Pero esa no es la manera buena, ¿no? Así, el resultado es que ya no me va a molestar más, está claro, pero no es la manera. Entonces, si Pedro tiene ahora X años, hace un año tenía X menos 1. Si Ana tiene X más 7, hace un año tenía X más 6. Y me dice que hace un año tenía el doble. Ana tenía hace un año el doble de la edad de Pedro. O sea que la edad de Ana hace un año, que X más 6 es el doble de la edad que tiene Pedro. Esto es X más 6 igual a 2X menos 2. Ay. Ahora, yo como soy chulo, paso la X restando. Y paso el menos 2 sumando. Me queda que 8 es igual a X. O sea que X vale 8. Y lo más importante para entender este tipo de problemas es que una vez que está hecho, pone los números a ver si es verdad. Vamos a ver, Pedro tiene ahora 8 y Ana tiene 15. El año pasado Pedro tenía uno menos, tenía 7. Y Ana tenía 14. Efectivamente, 14 es el doble de 7. O sea que está bien hecho y está comprobado. ¿Vale?